Más importantes de la jornada tiene que ver con acciones policiales. Una banda de secuestradores fue desarticulada, Pablo. El secuestro es una de las prácticas más cobardes y sádicas que ha conocido la humanidad. El delincuente vigila, se acerca tratando siempre de no levantar sospechas y en el momento adecuado actúa de manera premeditada. Ocurre el rapto y solo se convierte en un secuestro para las autoridades hasta que los desalmados inician la intimidación contra la familia de la víctima y hablan de dinero. Cual si se tratara de cualquier mercancía, el secuestrador negocia el precio de la vida. Los familiares tienen dos opciones: pagar y rogarle a Dios para que la víctima regrese con vida. Y la segunda, no acceder, rechazar la demanda del delincuente y rogarle a Dios por el descanso eterno de su ser querido. Es una práctica que ocurre en todo el mundo, aunque es más frecuente en algunos países. Guatemala no escapa al flagelo. Y hoy la policía logró la desarticulación de una banda de secuestradores. Eran 5 personas las que integraban la estructura, pero sin duda, resalta Brenner Aldair Morataya Pineda, de 18 años, alias el Baby. A su corta edad, según la PNC, era el líder de la banda y fue sometido al orden en Chiquimula esta mañana. En enero de 2015, una de sus víctimas fue una mujer de 32 años y aunque usted no lo crea, el novio de esa mujer era parte de la banda, por lo que parece que además de ser infieles, eran desleales. Afortunadamente, la mujer está con vida y la policía asegura que con la detención de alias el Baby, la banda quedó desarticulada. Ahora, todo está en manos de la justicia guatemalteca.